Y es el turno de hablar de Expo Agro. Estamos con Fernando Vilelia, eres el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Secretario, bueno, buenas tardes, cuénteme en qué va a consistir eh, este evento que siempre es tan importante para nuestro país. Bueno, buenas tardes, saludos a todos. Este, bueno, este evento es uno de los más relevantes para el sector agro de la Argentina. Allí se congregan muchas las novedades, eh, eh, el encuentro de... Eh, los que comercializan distinto tipo de insumos, los compradores, eh, es un evento social también donde uno se relaciona y bueno, eh, en este caso la Secretaría va a tener un stand, Esa, ese stand va a contener eh, y reflejar las conceptualizaciones que nosotros estamos teniendo, estamos transformando el área de agricultura, ganadería y pesca en un área de bioeconomía y eso involucra un cambio conceptual que, que agrega... Eh, matices que hacen al desarrollo territorial federal de la Argentina, a la agregación de valor en los territorios. Es, un, es, una, es un, sobre lo que se venía haciendo en el sector agro, agropecuario un, un paso más hacia adelante. Bueno, vamos a reflejar esto en conversaciones, en, en documentos, vamos a emitir un documento eh, que va a reflejar lo que se hizo en los últimos 90 días desde que uh -huh. asumimos... Eh, el cargo donde hay muchas muchas cosas muchas cosas que eh, están impactando positivamente en, por ejemplo las exportaciones ¿no? se han desregulado muchas de las cuestiones que tienen que ver con la carne eh, había una serie de impedimentos de cupos de prohibiciones etcétera y este mes de enero eh, ya tuvimos el, la mejor exportación de carne en 51 años para el mes de enero, o sea, esta, esto hay una reacción y eso no involucró un costo para los consumidores locales. Bueno, esta es la visión de lo que tenemos eh, y bueno, hemos recorrido todas las otras acciones que, uh -huh. que la aceitaría ha hecho, que son muchas y que bueno, seguramente va a ser una buena ocasión para que el conjunto de los productores, los periodistas, etcétera, accedan a, a esa información. ¿no? Y la posibilidad a través de este stand de la Secretaría, que usted encabeza la posibilidad de tener el diálogo y el contacto directo con los diferentes referentes, obviamente, de la agricultura de la República Argentina, pero aparte Expo Agro, más allá que eso, la exposición que se hace en la República Argentina, no solamente mira al país, sino está mirando al mundo. Y el mundo también mira Expo Agro. Exactamente, tanto es así que el primer día, por ejemplo, hay una, una organización en el estado de... Vinculado al Instituto Interamericano de Cooperación sí. Agrícola, que es el ICA, que eh, tiene una regionalización que se llama con el Consejo Agropecuario del Sur. Esos son los ministros de Agricultura Bien. de los cuatro países del Mercosur, Bolivia y Chile. Y la reunión del CAS va a ser justamente el día martes, el primer día de, de, de la expo. Nos toca presidir, sí. me toca presidir sí. este, este CAS durante los próximos dos años. Bueno, esa actividad va a estar ahí con los ministros. Pero además van a estar, eh, tal como bien decías, este, eh, embajadores, eh, otros, otros representantes de sectores de distintos países. Hay como 20 países que van a venir. Eh, inclusive la canciller Mondino va a estar el día miércoles con, con estos, con estos eh, embajadores y también con estudiantes del servicio uh -huh. eh, diplomático de la Argentina. Hay una decisión de que ellos entiendan mejor el sistema productivo de la Argentina porque lo necesitamos vender. Tanto es así que incluso eh, hemos conformado una materia de bioeconomía que va a formar parte de la formación de los embajadores. Ah. ¿no? Ninguno va a poder ascender sin no haber aprobado entender esta materia, ¿eh? esta... esa materia que tiene que ver con las riquezas nuestras y bueno, necesitamos salir a venderlas. ¿no? ¿Y cuál es el panorama que vemos ¿no? del sector agro en lo que se viene? Bueno, nosotros en este momento estamos eh, en una etapa donde. Eh, en los próximos 3, 4 meses se va a cosechar lo que, lo que se sembró en la primavera y, y, y fin del año pasado. Tenemos una expectativa muy positiva respecto a lo que va a ocurrir respecto al año pasado. Todos sabemos que hubo una sequía muy intensa, muy generalizada, sí, sí, claro. muy compleja. Eh, tenemos... Eh, la expectativa que si eh, las, la, las previsiones de lluvias más o menos siguen acompañando, la cosecha va a ser buena. Va a ser una cosecha buena. Eh, ahí, eso se combina con un panorama internacional complejo porque los precios han bajado. Uh -huh. O sea, el precio hoy de, de los granos es 20% debajo del que había en noviembre y 30% debajo bueno. del, del de enero pasado. Sí, importante. ¿eh? Muy sí. fuerte, muy fuerte baja. Eh, es verdad que. Eh, los años dos años anteriores estuvieron influidos eh, por la, la invasión rusa-Ucrania, ¿no? Y uh -huh. eso alteró los precios, los había hecho subir. En este momento han bajado. Bueno, esta es la parte, eh, digamos, más preocupante. La buena sí. es que los rendimientos van a ser buenos. Y bueno, estamos con una expectativa fuerte de que eh, en la propia spoagro van a aparecer. Eh, Muchas líneas de crédito muy eh, beneficiosas. Tanto bueno, es, sea para... eso es un punto fundamental, ¿eh? Sí, claro. Si se puede desarrollar un poquito más, mucho mejor. Seguramente lo estarán anunciando en, sí. el, en la apertura de la Expo Agro, pero si algo podemos adelantar ahora, porque eh, la televisión pública llega a todo el país, claro. eh, están viendo muchos productores en este momento y quieren tener un adelanto de su palabra antes del comienzo de la exposición. Bueno, hay un cambio estructural, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos que la masa de dinero prestable eh, del sistema bancario, casi todo. Todo eso, él iba al, al Estado, a partir mm. del ILIC y estas cosas, bueno, desapareciendo eso, empieza a aparecer una masa de dinero que puede ir a la claro. actividad productiva, que es lo que habitualmente ocurre en el conjunto del mundo. ¿no? Entonces, eso está empezando a ocurrir. Bien. cierto, Entonces, hay anuncios de, de los bancos públicos, este, que Banco Nación, el Vice, que van a ser muy atractivos en términos de plazos, algunos en pesos, otros en dólares. Eh, en términos de eh, muy bajos eh, tasas de interés y en algunos casos asociado a producto. Hasta Ajá. ahora, hasta ahí puedo decir, después este, muy bien. los bancos lo van a querer. Este, Pero ya es un adelanto. Este, ¿eh? Es un adelanto y es un adelanto que creo que va a ser, va a ser muy importante porque justamente eh, la, la posibilidad. y además con otro otro elemento, hasta ahora nunca había. Instrumentos eh, de crédito para maquinaria usada y por primera vez va a haber. Entonces, eso va a dinamizar mucho la posibilidad de que muchos puedan acceder a equipos de riego, maquinaria, que hasta ahora era más difícil. Y son fundamentales teniendo en cuenta la sequía, ¿no? Ten bueno, seguro, no hace seguro falta que ni ni se puede sobre el tema. Y Argentina tiene más o menos 1.300.000 hectáreas, 1.500.000 hectáreas bajo río, pero podría regar 9 o 10. ¿Cierto? Hay un salto muy grande y una de las líneas que uh -huh. nosotros queremos proponer es justamente aumentar eso tiene dos tipos de situación una que tiene que ver con ambientes muy secos que solamente puedes producir el si el caso de Mendoza sí. del Valle de Río Negro etcétera y otros son en los ambientes pampeanos que habitualmente las lluvias, como este año, son, son buenas, pero el año pasado no lo fueron. Claro. Entonces, tener la certeza de que vos vas a tener agua porque lo vas a regar con esos sistemas de aspersión, que son círculos que a veces se ven, te permite usar la mayor tecnología. Porque si vas a tener el agua, pones el la, mayor, la mejor semilla, el mejor fertilizante, la mayor cantidad, y entonces, aún en zonas húmedas, eso impacta muy fuertemente. Uh -huh. El año pasado, este. Eh, hubiera sido una diferencia sustantiva sí, para sí, todos. Bien. Bueno, la idea es que hacia adelante este, facilitemos todo ese tipo de inversión, bueno, eso necesita capital y necesita y financiamiento, sí. ¿no? Claro. En eso estamos. Bien. ¿Y qué esperan, no? por último, de lo que va a ser este vínculo, bien contaba usted, con los productores, con eh, ese relacionamiento con estas nuevas líneas de crédito que se van a anunciar, también con representantes que nos miran, como bien decía Pablo, de todo el mundo? Bueno, ahí tenemos... este. Dos, dos situaciones, los que nos miran en el mundo a veces vienen a aprender o a veces vienen a comprar. Las dos cosas son buenas para nosotros, cierto? Argentina es líder en el nivel global de la tecnología de siembra directa y eso está acompañado con diseño propio de determinadas maquinarias, etcétera, que si uno quiere verlo mejor está en Expo Agro, eh, o en actividades de ese tipo en la Argentina, por diseños argentinos, la mayor parte de ellos. Por otro lado está la necesidad de que argentina venda cada vez más nosotros tenemos que crecer fuertemente las exportaciones ¿sí? eh, y ahí tenemos un problema cada argentino exporta la mitad con uruguayo o la tercera parte con chileno <laughs> y ahí entonces las crisis de dólares están asociados de esa baja inserción internacional entonces todo lo que hagamos para abrir mercados eh, vender productos servicios tecnología eh, tiene que ser eh, un objetivo central y lo es en nuestro caso. Es ese y además, cruzado esto con la certificación y la trazabilidad, que dé certeza al consumidor de cómo fue producido el producto, amigable con el ambiente y con la sociedad que lo produjo. Secretario, gracias por estos minutos, muy amable. No, un gusto y bueno, a disposición para cuando quieran. Mirá. Muy bien, muchas gracias.